Bueno, mis amigos, esta placa me representa. En serio que sí. Voy a ver si me llevo una. Vamos a ver qué cuestan. Vamos a dar un recorrido acá por el mercadito de las artesanías. Acá hay varios mercados de las artesanías, la verdad. Pero, pues ahorita que andamos por estos rumbos, vamos a recorrer un poquito por acá. Ahí sí que todo es pura artesanía. Bueno, nos vamos a meter por este lugar para ir en orden y así no perdernos de nada. Miren, hay todas las camisetas de Guate, de la Antigua, la bandera de Guate. Y pues acá están, si se dan cuenta, miren, están como enumeradas y están por tallas. Para que las personas, ¿verdad? Que, bueno, no sé si alguien atiende acá. O si no, pues el mismo cliente, ¿verdad? Busque en dónde está la casilla, en qué casilla está la camiseta que quieren y ahí puedan ver sus tallas. Así que, miren aquí una bolsa del borracho, la camisola de Guate. Lo que sí no sé acá es dónde estarán los precios, porque la verdad no todo dice precio. Ay, ya me voy a caer. Todo por no ver mi camino. Aquí vamos a ver bolsitas típicas. Esto creo que es un puro, dice. Son puros. Y miren acá las cosas típicas. Aquí pues fotos, se llaman postales. 5 quetzales cada postal de la Antigua. Famoso café de la Antigua, ¿verdad? Que tampoco puede faltar. Ahí sí que vamos a dar un recorrido bastante express, porque si quisiéramos ir como de pasillo en pasillo, no nos daría tiempo, ¿verdad? O sacaríamos como 3 videos. Y tampoco los queremos empachar, así que empachar de tanto video, así que vamos a hacerlo bastante express. Miren, esto es el área del chocolate. Qué delicia. Miren, de Atitlán. Dice tostado y molido, tueste claro. Qué rico. Si pudieran sentir ustedes el olor, de esto es delicioso. O sea, huele riquísimo acá. Súper delicioso. Miren, jabones natural y pues de diferentes aromas y todo eso. Bueno, acá estamos en el área de las cerámicas. Miren, empezamos antes de entrar a las cerámicas, diademas típicas, colitas típicas. Acá todo es típico, ¿verdad? Típico y artesanal. Acá están, bueno, toda travesura tiene su factura, así que mejor miramos, solo miramos y no tocamos ni nos acercamos siquiera, porque todo es frágil, porque son cerámicas. Entonces, se llega a caer algo y no sobrevive nada. Definitivamente se cae y se quiebra. Miren qué bonito acá. Espejos. Arriba más espejos. Y por este lado, cerámicas, más cerámicas. Vean, hasta tenemos área de librería. Ay, miren qué hermoso es la Antigua Guatemala y la ciudad y su patrimonio.
La verdad que yo no soy fan de ponerme a leer libros ni nada, pero qué interesante, qué bonito se ve ese. Y pues acá todo de este lado, las telas típicas. Miren que por acá hay más librería. Solo que está un poquito desordenado, ¿verdad? Vamos a ir a ver del otro lado. De otro lado están los textiles típicos. Para ir finalizando, ¿verdad? Miren, una cajita de lustre. Para hacer lustre a los zapatos, sacarles brillo. Miren los grandes barriletes que hay acá arriba. Acá empezamos con el textil. Maracas típicas. Qué bonitos, estos son como tipo crop. Acá que servilletas. Con permiso. Infinidad de recuerdos. Miren el. Y aquí pues todos los textiles, los abanicos, como para ponerles, hacerles tejido o algo. Ay, miren, estos son como para los dulces típicos. También están estas funditas. Abanicos, acá con una muñequita típica. Miren, hasta huevitos. Parecen de verdad, pero son de mentiras. Monederos. Estos son portafotos. Portafotos típicos. Bolsos. Y muñequitas típicas. Ay, estas son las famosas quitapenas. Ay, si de verdad quitaran las penas, yo me llevara el cajón completo, creo yo. Buena falta que me hacen de vez en cuando. Cinturones típicos. Y miren en dónde están las muñequitas quitapenas, en un carrito típico. Qué hermoso. Miren los barriletes. Ay, miren, este está pero bellísimo. Y pues aquí en lo alto que hay, creo que son como rebozos, hamacas. Acá abajo que les había enseñado carteras, aquí como blusas típicas. La verdad es que sí, estamos dando un recorrido bastante express, pero creo que estamos viendo miren, acá dice de dónde es. Este es de San Pedro, San Marcos. San Marcos, el departamento de San Marcos. Este es de Almolonga, Quetzaltenango. Porque todos los trajes típicos. Uno que no sabe de trajes típicos, que deberíamos de saber como chapines, ¿verdad? Los vemos todos iguales, pero en realidad no. Este es el huipil para niña. Acá están todos Santos Cuchumatán. Ah, este es el de Huehuetenango. Y aquí está la camisa de San Juan Atitlán. Que creo que son las que están arriba. Sí, ahí dice, mire. Santiago Atitlán, es esta blanca, es esta. Bueno, todas las que están de este lado, la verdad es que todas. Ahí podemos ver los precios. La ropa típica no es nada económica, así que quien viste típico realmente pues ama a su patria y tiene ahí su guardadito, ¿verdad? Porque es bastante caro. Y nada, bueno. San Martín, Jirotepeque, Chimal, Chimaltenango. San Pedro, Zacatepeques, Guatemala, que es acá. Acá estamos en Zacatepeques.